Durante sus 6 semanas de vida, la abeja obrera... Más de 40.000 personas han muerto hoy en un terremoto en Teherán, Irán. Y ahora los deportes. Nueva hipoteca libre, porque la esclavitud es la libertad. Su forma de gobernar es absurda. Las suyas son mucho peor. La pregunta de hoy es si deben respetarse las libertades individuales y legalizar la marihuana. ¡No! No. No. Muy bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Si no lo llevas, no molas. Nuevo estatus. ¿De qué medidas sociales me habla? ¿Qué es usted? ¿Un subversivo? ¿Un terrorista? ¡Llévenselo! Pero... Si no te pareces a ellas, no vales nada. Con la nueva crema reductora, rehidratante, revitalizante, a base de semen de ballena, podrás ser perfecta. ¡Es vómito! ¡Efectivamente! Encontrados más de 200 kilos de cocaína en el madrileño barrio de Salamanca. Conectamos en directo con el portavoz de la policía. ¡Tráeme aquí! Estás de Medellín, por lo menos, tío. Trae para acá. Buenas tardes. Realmente la incautación ha sido de proporciones muy inferiores a las que se pensó en un primer momento, ya que ni el alijo incautado no supera los 100 gramos de una cocaína bastante pura. Si quieres ser feliz, envía felicidad al 5505. Ven a pasarte la Navidad. ¡Hey! ¡Compra ya! Con los nuevos deportes de élite, vivirás tus mejores aventuras, pasarás países, podrás ignorar los derechos humanos, matar en nombre de la paz, controlar el petróleo mundial, sacrificarte por la patria y ser todo un héroe nacional. ¡Cómpralo! Queridos ciudadanos, para garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestro amado país y del mundo, he decidido participar en la invasión, la pacificación de todos los países productores de petróleo para defender así sus derechos y su dignidad. ¡Viva la democracia! Como pueden ver, las unidades blindadas están tomando la capital. La situación es insostenible. Se están registrando combates esporádicos entre las fuerzas golpistas y las fuerzas leales al Estado. Pero según informaciones, los insurrectos controlan ya la mayor parte del país. Parece ser que varios generales y buena parte del ejército están involucrados en esta situación. ¡Dios mío! ¡Están disparando contra los civiles! ¿Quién eres? Prueba Axco. Si te lo echas, follas. Tendrán el privilegio de ver cómo esta ciudad es una de las primeras atacadas en esta Tercera Guerra Mundial. Y ahí vemos cómo viene la primera cabeza nuclear. ¡Es espectacular! ¡Es impresionante! ¡Es todo un espectáculo de luz y de color! ¿Cuáles capitales europeas han sido devastadas? Se contabilizan millones de muertos.
We'll be right back.